pasando ahora tiene un propósito. Shakayama Sohalaya. Lo que estás pasando ahora tiene un propósito. José Luis, que fallé. Los seres humanos fallan. Pero lo bueno de esto es reconocer y uno levantarse. Ojalá baja Dios. Mire, cuando yo hablo de Pedro, Pedro Dios lo escogió. Pero Pedro lo negó. Y cuando dijeron, tú andabas con él. Tú hablas como él, alaba. Mire, Pedro habló hasta malo. ¿Usted escuchó? ¿Y qué hizo Jesucristo? Lo buscó, que cogió él, lo resuelve otra vez. Y eso es lo que quiere el diablo, que tú vuelvas a lo mismo. Yo siento la gloria de Dios. No te prendes al diablo, únete a tu pastor, únete a tu iglesia, pelea, porque tu llamado es grande. ¿Dónde está lo que amas a Dios? Lo que Dios, lo que Dios tiene contigo es poderoso, es grande, y el diablo lo sabe. Por eso te está diciendo, gloria, quítame. Pero Dios te dice que está hermano. Levantándose, amén, aleluya, lanzando hasta la palabra que Dios está ahora, Dios abriendo puertas, cerrando el
los ojos están a veces. Levanta esa mano y adórale. Levanta la mano, son muchos. Alábalo, por favor. Dios estaba allí. El escuadrón de Dios estaba allí. ¿Dónde están los que alaban a Dios? Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. ¡Cuán poderoso gigante! Y no sabía eso, seguro. Que no va a lo seguro. Que se lamentaba. Llegaba un momento duro a su vida. Cuando no que Dios estaba. Cuando llegó el momento de ver la gloria de Dios cara a cara. Lo malo en Cristo, amado, es bueno. Es una preparación para algo grande que Él va a derramar sobre ti y sobre mí. Miren, que no se guarda para Dios, el enemigo lo deja quieto. Pero el que se mete con Dios tiene batalla diariamente. Alábalo. Hello. El que se mete con Dios y Dios lo llama, hermano, tiene batalla diariamente. Alábalo, por favor. ¡Aleluya! Tiene batalla diariamente. Pero en esa batalla subimos espiritualmente. Vamos a ver gloria de Dios. Vamos a ver más presencia. Van a llegar momentos, amados, que los cultos, amén, aleluya, gloria al Señor, no se van a querer acabar, amén, porque haya música, no, por la unción de Dios que se va a meter con la palabra de Dios, y va a ser a través de la misma iglesia, el mismo pastor con la palabra de Dios, amén, que Dios se va a meter en medio de los cultos, que usted va a ver, amado, lo que Dios va a hacer en medio de este templo y en medio de los templos que guardan la palabra. Esos predicadores, usted me perdona, machihuachi, que dice, ya no se ve el milagro que la gente no cree. Mira, amado, yo le tengo base bíblica. Aquel hombre enfermo lo cogieron cuatro hombres, lo subieron por el techo, hicieron que un hueco,